Ok, amigos, acabamos de encontrar una Tapnophis melanogaster. Bueno, pues la Tapnophis melanogaster es una de las serpientes totalmente inofensivas que vamos a encontrar cerca del agua, siempre cerca del agua. Bueno, pues junto con su familiar más cercano, que es la Tapnophis equis, pues son de las serpientes que están en verdadero peligro de extinción, que es decir, que es muy difícil ya llegar a encontrar una de estas. Así es que bueno, si llegan a ver alguna de ellas, pues disfrútenlas, ya es muy difícil verlas. Y bueno, pues vean, vamos a hablar un poco de este tipo de serpientes, de estos coloridos. Pues vean, su cabeza extremadamente delgada. ¿A qué se debe que tiene la cabeza tan delgada? Bueno, pues la Tapnophis melanogaster no tiene glándula de veneno igual que la equis. Es decir, que este tipo de serpientes son colúbridos, por eso es que la cabeza se ve tan delgada. Ahí los bipéridos tienen su cabeza muy prominente porque tienen una glándula que se llama de Duvernoy, que es donde ellos producen las proteínas con las que cazan. Entonces, bueno, este tipo de serpiente, pues vean, se ve toda delgada, es ella, sí, muy, muy delgada. Y bueno, vean, ¿no? Está intentando escapar. Bueno, pues de repente encontró al humano y esto le causó un poquito de pánico. Entonces está intentando meter su cabeza por todos lados. Lo que quiere es huir, huir lo más rápido que se pueda. Bueno, son de las serpientes más tranquilas que vamos a encontrar en la naturaleza. O sea, no van a intentar mordernos. Y si fuera por muy mala suerte que nos llegara a morder una de estas, en realidad es que solo con lavar con agüita y jabón sería más que suficiente. Aunque por norma nos tocaría también la antitetánica, ¿no? Eso sí nos va a doler. Bueno, pues vean, está intentando meter su cabeza en alguna madriguera de algún roedor para poder escapar de nosotros. Bueno, pues normalmente tienen este color bastante oscuro porque la Tapnophis melanogaster, al alimentarse de peces o de ranas, siempre andan cerca del agua, se meten, atrapan un pez, una rana, y bueno, pues lo que tienen que hacer es salir y calentarse. Este color muy negro le va a ayudar a absorber más rápido los rayos del sol y por ende pues poder tener batería lo más rápido posible para poder escapar si hubiera alguna eventualidad, ¿no? Digamos que alguien quisiera cazarla o hacerle algo, entonces va a intentar huir lo más rápido posible. Por cierto, amigos, no las toquen porque este tipo de serpientes también cuando se sienten muy estresadas sueltan una sustancia de la cloaca que se llama almizcle y que huele muy, muy mal. No van a querer que lo rocíe con algo así, es que denle su espacio, déjenlas que se vayan, mejor disfruten más desde lejitos, ¿va? Son animales muy, muy bonitos, pero también se estresan muy fácilmente, así es que déjenlos ir, ¿va? Hasta la próxima.